Ahí no estaba grabando. De eso se encargan esos músculos, de los movimientos del ojo. Estos, cuando fallan, tienen algo muy característico, ¿sí? Por ejemplo, en el tercer par craneal, se falla generalmente en los pacientes diabéticos descompensados. O sea, que ya tienen más de, y crónicos, más de 10, 15 años con la diabetes, nunca se la cuidaron y les empieza a afectar los nervios, una cosa que se llama neuropatía diabética. En algunos pacientes pasa que de repente el ojo se les cae, no lo pueden abrir. Entonces, eso se le llama ptosis palpebral o caída del párpado. Y eso pasa cuando se afecta el tercer par craneal, el nervio motor ocular común u óculo motor. Porque aparte de inervar los cuatro músculos que les acabo de decir, el nervio motor ocular común también se encarga de inervar al músculo elevador del párpado superior. ¿Me doy a entender? No se vayan a confundir con el músculo orbicular de los ojos, porque ese nomás cierra. El que abre los ojos se llama elevador del párpado superior y ese, nada más, es inervado por el tercer par craneal. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ¿cuándo falla? Esto ya no lo anoten, pero yo se los digo para que lo tengan en mente. Cuando falla el cuarto par craneal, que se llama el patético América, que inerva al músculo oblicuo mayor, ese se manifiesta esa falla cuando el paciente ve hacia adentro, cuando ve hacia abajo y hacia adentro. ¿Por qué? Porque el paciente ve doble cuando hace eso. De repente, nada más cuando ve hacia abajo y hacia adentro, ve doble. Eso, así se manifiesta la falla del cuarto par craneal. Y del sexto par craneal se manifiesta esa misma falla de que el paciente ve doble, el nombre correcto es diplopia, cuando el paciente intenta ver hacia afuera del lado que está afectado. Entonces, así es, son señales muy sutiles que nos damos cuenta de que están fallando esos pares craneales. Ahora, Profe, mande. el 5 que es sensorial, ¿a qué se refiere? Ah, a eso voy. Luego ya vimos el primero, el segundo, tercero, cuarto y sexto. Me brinqué el quinto y agarré el tercero, cuarto y sexto porque los tres se encargan de los movimientos del ojo. ¿Sí? Ahora, el quinto, no me había metido en eso, pero ustedes saben que los nervios pueden ser sensitivos, los que te hacen sentir, motores, los que te hacen mover los músculos, activar los músculos. Y también pueden tener funciones autonómicas. Por ejemplo, las funciones de el ritmo cardíaco, de que salives, de que te tengas lágrimas en los ojos, de que moquees, ¿sí? Entonces, el quinto par craneal es un nervio mixto que tiene tanto funciones sensitivas como motoras. ¿Cómo se llama el quinto par craneal, Stephanie? Tú sí vas a saber. Déjame. Trigémino. El trigémino se encarga de inervar a los músculos de la tragazón, de la tragación, ¿sí? Que son cuatro músculos: el masetero, el temporal, el pterigoideo interno y pterigoideo externo, ¿sí? Ahora, esa es su función motora del nervio trigémino. La función sensitiva del nervio trigémino se encarga de que cuando su novio o novia les acaricia su cara, así, ustedes están derritiendo, ay, me está acariciando, se siente tan bonito, ¿sí? Denle gracias al nervio trigémino de que sienten eso. ¿Sale? Ahora, de los músculos de la masticación son importantes. Aquí hay una cuestión, les decía creo en el video. Tres músculos te sirven para cerrar la boca y uno solo
les va a servir para abrir la boca. El trigoideo externo es el único que te abre la boca. El trigoideo interno, el masetero y el temporal son músculos que te ayudan a cerrar la boca. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Ahora, luego nos vamos al séptimo par craneal, que es el nervio facial, el de esa clase, que ustedes ya saben que se encarga de, Mariana, ¿de qué se encarga el nervio facial? De las expresiones faciales. Exactamente, se encarga de hacer, de inervar a todos los músculos de la expresión facial. Pero también tiene funciones sensitivas. ¿Cuáles son sus funciones sensitivas? Nos inerva los dos tercios anteriores de la lengua para la percepción de sabores. También nos inerva el oído, el conducto auditivo externo. Cuando ustedes se tallan con un cotonete el oído, que sienten bien rico y casi te andas durmiendo ahí por hacer eso, de eso se encarga también el nervio facial, de la función sensitiva del conducto auditivo externo. ¿Sale? Entonces, cuando su novio o novia les acaricia la cara, es el nervio trigémino el que se encarga de eso. Y ustedes hacen cara de chivito a medio morir, cuando le está acariciando la cara, eso se encarga el nervio facial. Luego llega su hermano de ustedes, o hermana, se chupa los dedos y se los pone en el oído y les hace ¡guau! De eso se encarga también el nervio facial, de sentir la saliva en su oído. ¿Estamos? Ahora, octavo par craneal. Citlali, ¿cuál es el octavo par craneal? El vestíbulo coclear. Exactamente. Citlali, ¿sabes qué hace el octavo par craneal? Es el que se encarga de mandar información al oído. Al oído. Fíjate que tienes muy bien la idea, nada más la tienes que cambiar. Es el oído el que manda información al cerebro. ¿Sí? Información, obviamente, de lo que escuchamos, pero también tiene otra información, también nos da otra función importante, que es el equilibrio. ¿Alguna vez les ha pasado que a ustedes, a algún familiar, que se levantan rápido y luego de repente sienten que todo les da vueltas? ¿Sí? Es por los conductos semicirculares que tenemos en el oído. ¿Sale? Entonces, por eso se llama vestíbulo coclear. Cóclea significa del oído, de escuchar, y vestíbulo del equilibrio. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Ahora, noveno par craneal. El noveno par craneal, ¿cuál es, Devani? Glosofaringeo. Uh-huh. ¿De qué se encarga el glosofaringeo? Es un nervio sensitivo y motor. ¿De qué? De la faringe. ¿Y qué tenemos en la faringe? Conducto que comunica el estómago con... ¿No? Perdón, estás contestando muy bien, sí, pero bueno, ya lo voy a explicar. Entonces, ya les dije que el nervio facial nos inerva los dos tercios anteriores de la lengua para sentir sabores. Pero, ¿qué pasa con el tercio posterior? Ahí es donde aparece el glosofaringeo, ¿sí?
se encarga de inervar el tercio posterior de la lengua. Creo que ahí es el sabor salado, si mal no recuerdo. No, pero no se lo tomen como una verdad esto que les digo, del tipo de sabor, pero les inerva el tercio posterior de la lengua. ¿Sale? Y luego, cuando ustedes se meten, están lavando los dientes y de repente ya ven que tienen como cosita blanca en la lengua y se la quieren tallar para que no crean que tienen hongos en la boca y de repente quieren vomitar, de eso se encarga el glosofaríngeo, del reflejo nauseoso. ¿Sí? ¿Estamos? Junto, eso se encarga también junto con el nervio vago, que es el que sigue. El nervio vago, que es el décimo par craneal, se llama vago o también conocido como neumogástrico. Y ahí, en el neumogástrico, ya le está diciendo qué chingados hace. ¿Neumo de qué viene, Aida? Creo que está trabada. Parece que se durmió. Ruth, ¿qué significa neumo? Pues lo que es del corazón, no sé. Neumo. Es de neumo, los pulmones, ¿no? Significa aire. ¿Dónde tienes aire? En los pulmones y en los intestinos, ¿sí? Ahí son pedos, pero en el pulmón es aire. Entonces, neumo gástrico. Y gástrico ya todos lo conocen, ¿no? Del estómago. Se encarga de las funciones de contracción del músculo liso de los pulmones, de los alveolos pulmonares, y gástrico de la contracción de la peristalsis de su estómago. ¿Estamos? Y también junto con el glosofaríngeo, del reflejo nauseoso y de que se contraigan el istmo de las fauces, que nos sirve para hacer el reflejo nauseoso. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el onceavo par craneal, Baker? El accesorio. ¿Qué otro nombre tiene? No sé, profe. ¿Qué tienen los pescados? Nervio espinal. Espina, sí, nervio espinal. ¿Qué hace el nervio accesorio o espinal, Baker? Activa los músculos de la espalda. ¿Cuál músculo? Trapecio. ¿Y qué hace el trapecio? No sé, abduce el... Eleva los hombros. Eleva, ¿sí? Se encarga de los movimientos de la escápula. También te inerva parte del esternocleidomastoideo, ¿sí? Ahora, Andrés, el que viene cada mes. Ah, no, eso no me toca a mí. El último par craneal. No me acuerdo, profe. De claro. Yo se lo digo. Muy bien, Fátima. ¿El hipogloso? El hipogloso. Muy bien, tú misma, Fátima. ¿Qué hace el hipogloso? Activa los músculos de la lengua. Exactamente. Cuando están ustedes llenos de pasión, besando a su novio, haciendo malabares con la lengua, denle gracias al nervio hipogloso mayor. ¿Sale? Los movimientos de la lengua. Ahora. Profe. Mande. Dice Hernández Gutiérrez que ya estaba dentro, pero que el internet la está sacando. Ay, qué internet han llevado. Le voy a poner asistencia. ¿Sí? Dile que... Gracias. Dile, por favor, Melissa, ¿verdad? Sí. Dile que, por favor,
cheque la clase de mañana porque esta no la grabé completa para que no se quede sin la clase, por favor, del grupo de tercero A. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, vamos a ver. Mariana. Ponce, ¿verdad? No te vayas para atrás. Dime, ¿qué hace el músculo frontal con tu expresión? Arruga la frente. ¿Sí? Baker. ¿Qué hace el músculo orbicular de los labios con expresión? Cuando quieres dar un beso, ¿no? Exactamente. Hace protruir los labios hacia adelante, ¿sí? Ruth. ¿Qué hace el superciliar? Me deja buscarlo y le digo. Búscalo, tienes 10 segundos. Lo de fruncir el ceño así, ¿no? A ver, acércate. Pues así. Pues así. No se te ve. Profe. Muy sí, bien. Como que así la frente. Muy bien. Vamos a ver. Ilse. Orbicular de los ojos. ¿Es el que los mueve? No, el que hace que puedas hacer esto. ¿Sí, no? Esto. Auricular, eso. Esto. Bueno, que puedas hacerles así. Lo cierra, exactamente. Lo cierra, sí, todo eso. Muy bien. Evet, la que fue al baño. Buccinador. Yo no fui al baño, profe. Pregúntale al que fue al baño. No, tú, Ever, de una vez. Ever, perdón. ¿Cuál me preguntó? Buccinador. El que... no sé, que junte los labios, no sé cómo. ¿Los labios? Por los chetes, ¿no? Cachetes, son cosas diferentes. Vas a la taquería y te venden tacos de labio o tacos de cachete. ¿Sí? Okay. Entonces, el buccinador, ¿qué hace? Junta los cachetes por dentro. Exactamente. ¿Contra qué los junta? ¿Con los dientes? Contra las encías, muy bien. ¿Sí? Vamos a ver... Karel, Nicole. ¿Estás ahí? Sí, profe. Muy bien. Karel, ¿qué hace el canino? ¿Hace la boca de helado? A ver. ¿Qué expresa el canino? Cara de desprecio. Ajá, a ver tu cara de desprecio. Ay, no, profe. Sí, ¿te la tienes que enseñar al paciente? Si no, ¿cómo te va a hacer caso el paciente? Ok, Karel. Vamos a ver. Liliana. Active su cámara, señorita, y su micrófono.
Liliana. Profe, se escucha. Es que si lo activo no se escucha, se escucha trabado todo. Ah, ok, ya nos dimos cuenta. Activa tu cámara, por favor. A ver, Liliana, muy bien, ahí va. Muy bien, Liliana. Ahí tienes una bocinota. ¿Qué hace el músculo triangular de los labios? Sí. Se trabó. Muy bien. ¿Todo el mundo vio la tercera película de Toy Story? Sí. ¿Se acuerdan del payasito feliz? Sí. ¿Cómo tenía la cara? Triste. Eso se encarga del triangular de los labios. La cara triste, ¿sí? Así. Ah, muy bien. Chavos, aquí lo dejamos por hoy. Ya está listo su próximo examen. Creo que se los puse para el día 18 de agosto. Para que lo hagan junto con el grupo A. Como ya es costumbre y tradición, a las 6 de la mañana. ¿Vale? Dicen, pues ya que. Anda de payaso haciendo esto. Muy bien, nos vemos. Cuídense.